Con los goles de la fecha, ahí está. Giovanni Zarfino a los 77, cruzado, palo y llega de frente. Para colocar el 1-0 de Boston River frente a Plaza Colonia. En la hora, Peraza, lindo gol. Para el 2-0 definitivo. Vamos a meternos en el gran partido que jugaron en el Estadio Olímpico el sábado por la mañana. Notable jugada de Cañarte, error de la defensa y del propio arquero, y apareció Toscanini, Jesús Toscanini, para marcar el 1-0 a los 17 minutos. Luego llega esta notable definición de un muy buen jugador, en minuto 45, Jonathan Alves. Los errores del arquero Correa, de la defensa de Torque, apareció Jonathan Sousa Mota para descontar. Parecía que se lo quedaba Torque. Milesi, que había ingresado, una notable jugada de Alves para Milesi. Y la definición en el minuto 82 se ponía 3-1. ¿Usted creía que estaba cerrado? Bueno, aparecieron las jugadas aéreas. Guevara, el argentino, descontó, puso el 3-2, minuto 83. Y en la última jugada del partido, minuto 94, había ingresado otra vez el juego aéreo, el enemigo número uno de Torque, y Paul de Cerús iguala el partido y se terminó el juego. Recién lo veíamos, Maguregui de penal, el 1-0 para Rocha. Rodrigo Huertas, de pelota quieta, tiro libre, 55 minutos, 1-1. Otra vez Maguregui en el otro arco, 57, de penal, 2-1. Y Javier Méndez igualó para Cerrito, fue 2-2. Rentista se recuperó de lo que fue la primera derrota por el campeonato frente a Sudamérica y ganó como local frente a Deportivo Maldonado en la hora, en minuto 87. Guillermo Maidana, el 1-0 para los Bichos Colorados. Facundo Moreira a los 10, abrió la cuenta para el Cebrita. Conseguirá el segundo, su capitán, el negro Washington Times, 45, primer tiempo, 2-0, ganó el equipo de Carlos Manta. No hubo goles entre Huracán y Sudamérica, tampoco entre Atenas y Tacuarembó. Así está la tabla, Mauro. Boston River, Torque, Cerrito y Sudamérica tienen 4. Miramar, Misiones y Rentistas 3. Rampla Juniors, Rocha, Huracán, Atenas 2. Y con un punto Tacuarembó, Deportivo Maldonado, Villa Teresa y Plaza Colonia. La tercera fecha del campeonato el próximo sábado. Estaremos por la mañana Rentistas Torque en el complejo de los Bichos Colorados a las 10:10. Por la tarde Deportivo Maldonado Atenas, Huracán Boston River, Rampla Rocha, Villa Teresa Sudamérica, Plaza Colonia Cerrito y Tacuarembó ante Miramar Misiones. Ahí está el programa de partidos que tendremos el próximo fin de semana por el Campeonato Nacional de la Segunda División.